Hola a todos, me presento, soy Simón Santos, soy pajarero y vivo en Bogotá. Las aves son mi hobby y pasión, y por ello he creado este canal de YouTube llamado Simón Edesis Birding, en donde con frecuencia publicaré contenido sobre el maravilloso mundo de las aves. Los invito a que se suscriban, lo comenten, lo compartan y den like para apoyarme. Observando aves en Agrícola Camelias. Hoy es sábado 10 de julio del año 2021, nos encontramos nuevamente en Cartagena. Este año hemos estado viniendo seguidamente aquí, sin embargo, hoy estamos en una nueva ubicación para el canal. Estoy hablando de la finca agrícola Las Camelias, que ahora mismo está trabajando para convertirse en un lugar muy importante para el aviturismo local. Acá hay muchos rastros, ya que esto está lleno de plantaciones. Sin embargo, aún hay unos remanentes de bosque acá que están tratando de conservar cada vez más para que se vean la mayor cantidad de especies de aves posibles. Y pues hoy estamos aquí registrando todo. La verdad es que por ahora hemos tenido bastantes sorpresas, sobre todo busco lifers, es decir, especies nuevas que no veo por primera vez. Y nada, espero que tengamos una jornada muy agradable. Antes de continuar, quiero decir que este canal, Simón Edesis Birding, ya cumplió 2 años. De hecho, en los meses de marzo y abril tuvo este gran logro. Sin embargo, debido al paro nacional no hemos hecho videos, pero estamos aquí para celebrarlo y quiero decirles que gracias a su apoyo ya hemos conseguido una gran cantidad de suscriptores, hemos ido a muchos sitios, lanzado muchos videos, conocido muchas especies, hemos aprendido bastante, hemos visto nuevas personas, nuevos animales y nada, ha sido una experiencia muy chévere. Realmente esto de observación de aves es una aventura genial, ya que puedes explorar Colombia y conocer más sobre lo que te rodea. Buenos días, mi nombre es Jorge Alcalá, como dijo el compañero, yo soy administrador industrial. Sin embargo, desde hace unos 20 años vengo manejando el tema del aviturismo, pero a nivel de hobby. Y bueno, me he recorrido varias partes del departamento de Bolívar, y entre los municipios que más registros tengo es en el municipio de Turbaco. En este momento estamos en uno de los predios del municipio. Bueno, Camelias, esto era una finca que incluso en el 2007, muy necio yo, me puse a tomar registros de áreas donde pasaban microcuencas, y casualidad pues tuve una foto de esta zona. Quedó abandonada con el tiempo, y bueno, 15, 16 años que pasaron, pues parte de los parches de bosque se trataron de unir, y hoy en día nos encontramos con un bosque en recuperación. El predio también está dividido en varias zonas de agrocultivos, senderos, y bueno, también hay una parte que son de cultivos de hortaliza, cultivos de pan coger. También tienen un apiario, aquí se aprovecha también esta zona. Aquí ya se extrae miel pura, y también la parte de energía renovable, pues se están utilizando paneles solares. Bueno, ya son las 11 de la mañana, estuvimos desde las 7 pajareando, es decir que fueron 4 horas recorriendo los agrestes senderos de este lugar, por lo que había mucho salvajismo, mucha vida, muchas plantas, arbustos, rastrojos, matorrales, estamos llenos de espinas, de picaduras de mosquitos, pero todo ha valido la pena, porque en total recuperamos más de 60 especies, bueno, para nuestra lista, tanto visuales, tanto auditivas. Estos reportes pueden ayudar mucho, ya que los estoy enviando a una plataforma científica llamada eBird, en donde la comunidad los puede analizar y así tener más información con tal de apoyar al cuidado de todas estas especies. Las más comunes fueron tinamúes, pavas, perdices, palomas, torcazas, guardacaminos, colibríes, chotacabras,
tinguas, alcaravanes, ibis, águilas, gavilanes, eufonias, oropéndolas, tángaras, entre muchas otras más. La verdad es que me lo gocé mucho, he disfrutado esta jornada como ninguna otra, ya que pues es volver a la naturaleza, conocer el ecosistema, el medio ambiente que a uno lo rodea y que muchas veces pasa desapercibido. Y bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.